Incoherencias estéticas. Así es. Dice el título. De la nota se viste de hoy. Mal. Y yo iría por ese lado. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Mira, George Brummel, que fue como el regente de la moda en la Inglaterra de principios del siglo XIX, decía que si la gente se voltea a ver tu vestuario es porque no vas bien vestido. Y cuando hablamos de la vestimenta puntualmente de los funcionarios o las funcionarias, no nos referimos a si viste o no a la moda, sino si su vestuario es creíble, es coherente, ¿no? Mira vos. Con las formas a las que nos tiene acostumbrados, uh-huh. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo les traigo dos casos para analizar hoy, uno internacional y otro local. Ahí en pantalla estamos viendo a la canciller alemana Angela Merkel. Sí. Ella siempre nos tiene acostumbrados a ver, siempre tiene ese traje de blazer y pantalón en distintos colores, ¿sí? Pero siempre con ese estilo de vestuario muy masculino. Ahora, en la ópera de Oslo en 2018, la verdad es que se habló muchísimo del outfit que eligió. Uh-huh. ¿Por qué? Porque obviamente la ópera, en cuanto a código de vestimenta, pedía vestido. Llevó un vestido hermoso, un color súper apropiado. Lo que llamó la atención fue el escote. Claro, sí. No fue algo, digamos, que ella suele vestir, pero aparte que se habló pero muchísimo en la prensa alemana y europea sobre el tema, porque lo consideraban muy desubicado, ¿sí? Para lo que es... Para el estilo de ella y luego protocolarmente hablando, claro. ¿Sí? Es que está tan masculinizada con el otro... Siempre, claro, y ahora parece una señora. Exactamente. Re femenina. De hecho, ella se ha referido a por qué siempre está con ese conjunto de blazer y pantalón y dijo, bueno, es que siempre estoy entre hombres y es lo que mejor me resulta para pasar desapercibida, claro. ¿Sí? Y que se hable de lo que tengo tendrá, para ¿no? decir. Debe tener mucho. Bueno, de hecho, es interesante, yo se los voy a compartir después, se armó como una carta Pantone de evolución cromática, sí. Siempre está con el mismo conjunto en todos los colores. Pasteles, vibrantes, opacos, siempre, pero siempre el mismo. Como un siempre. Dibujito animado. Exactamente, y es realmente muy interesante de ver esa compilación que se pusieron a armar. Yo en las remeras deportivas, cuando me gusta uno, me compro dos. Exactamente el mismo corte. Ah, mira vos. Sí, sí, tal cual. Me siento representado por Ángela. ¿Viste? Claro, decís, bueno, ahí va lo mismo. Creo que todos por ahí cuando encontremos algo que nos gusta, vos decís, bueno, esto no me lo puedo perder. Pero bueno, ahí se habló de Angela Merkel, entonces de ese escote y no de lo que tenía para aportar o de lo que fue el evento en sí, sino del escote. Vamos a un caso local, Margarita Stolbizer. Uh-huh. Stolbizer siempre ha tenido un estilo sumamente natural, ¿no? Blusas, remeras, colores pasteles, un maquillaje muy sutil, casi inexistente en muchas ocasiones, ese cabello lacio en cola de caballo o suelto, pero lacio siempre. Y fíjense que cuando en 2017 fue a cenar con Mirtha Legrand, se habló muchísimo de un look diferente. Ah, es ¿no? otra persona. Es otra mujer. ¿Ven la diferencia? Uh-huh. Tenía un maquillaje recargado para lo que ella suele utilizar y después tenía los bucles en el cabello y un vestido de tul, todo cerrado, estampado, que no era ella. Claro, transparente. Entonces, no saben la cantidad de memes que se crearon en relación a este look. De además, Margarita fíjate, en este momento. A lo mejor la has visto alguna vez a Margarita, pero ella es una persona de contextura física fuerte, sí, digamos. Más y bien es grandota. Muy alta. Sí, sí, sí. Es sí, muy sí. alta. Sí. Entonces la imagino con tules y demás. Y era me demasiada parece que no se debe haber sentido a gusto, ¿no? Cómoda. Era demasiada ornamentación. Claro, claro. Y además una señora muy sencilla. Por eso, esos son los ruidos y las incoherencias estéticas claro. de las que titulaba, digamos, uh-huh. la nota, porque no estamos acostumbrados a verlas de ese modo, ¿sí? Habitualmente. Uh-huh. Entonces uno ahí se pregunta, ¿qué pasó que hizo esa elección para ese momento? Entonces luego no se habló mucho, no tuvo mucha réplica lo que efectivamente decía, sino que fue trending topic en Twitter, pero por el look, ¿sí? Claro. Entonces, lo que nosotros queremos cuando pensamos estratégicamente en el vestuario de una persona que tiene esta exposición pública es que no se hable de esa forma de lo que lleva puesto, sino que podamos comentar lo que tiene para decir, uh-huh. para uh-huh. proponer, ¿sí? Está bien.
Está bien, es digamos todo un desafío para el para totalmente, la gente, ¿no? Porque son muchísimos detalles a cuidar. Cada vez hay gente más, y esto con esto cerramos, sí, que los protagonistas de la vida pública tienen asesores de vestuario o lo dejan librado a su gusto. Mira, depende de la personalidad. En general, el equipo de comunicación es el que pide el asesor de imagen, ¿no? Que sea parte, pero a veces te encontrás con personalidades muy receptivas y otras veces con personalidades de un ego importante que no receptan el consejo o la sugerencia. Tenés de todo. Pero ¿qué es realmente una pieza fundamental hoy en día? Sí lo es, porque como siempre digo, hoy todo pasa por lo visual, por la imagen, y es el lenguaje realmente que más impacta en la comunicación que proyectamos. María, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.